nada que hacen, no que tardan. Bueno, okay. Esto ya está. Ah, gracias. Venga. Gracias. Uy, ¿a que ya le han dicho que se parece usted a esa actriz americana tan famosa? Pero ¿cómo se llama esta? Bueno. ¿Sabe qué le digo? Sí, Grace Kelly. No, la que yo digo está más hermosa. Tengo el nombre en la punta de la lengua, es Kitty... No, 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 Susie. Es Shelley Winter. Por favor, ¿usted me ha mirado bien? Shelley Winter está gordísima. Y además esta factura me parece un abuso. Pero a mí también, pero yo no pongo los precios. Ay, aguarde un momento, mi compañera sale enseguida. Pero... Oiga, yo no tengo prisa. ¿Qué abuso? Este piso está muy bien, ¿eh? Sí. Uy, qué bonito. Ah, cuidado con este almohadón, por favor. Es que tiene muchas horas de trabajo. ¿Lo ha hecho usted? No, todo este festival de ganchillo ha salido de las manos de mi amiga Celeste. ¿Ha dicho Celeste? Sí, ¿por qué? Yo creía que eso era un color. Ah, pues no, no. Menuda paciencia que debe tener su amiga. No lo sabe usted bien, mi amiga Celeste haciendo ganchillo es una fuerza desatada de la naturaleza. Ah. A mí me gustan los canarios. Ah. ¿Sabe cuántos tengo? ¿Y por qué habría de saberlo? Yo a usted no le conozco de nada. Eso también es verdad. Va. ¡Tengo 18! ¿Ah, sí? Pues representa usted más. Oiga, yo me refería a los canarios. Supongo que no tendrá usted gato. Marga, gato no... Marga. Ay, Marga, por Dios. Tu padre está dando la lata otra vez. Dice que no quiere quedarse en la habitación, hija mía. Ay. Oye, qué tarde tiene. Ay, me tiene una negra, hija. Antes, cuando le llevé la merienda, me llamó golfa. Parece un loro, solo abre la boca para decir tacos, hija mía. Con lo guapo que era. Ay, pues ha quedado. Cada vez que lo veo sentado en esa silla me entra una cosa. ¿Sí? El médico dice que es falta de riego. ¿Falta de riego? Chica, desde que llegó la lavadora está funcionando como una loca. Ya lo sé. ¿Pero por qué no lo pide? Papá siempre fue muy suyo. Mira, le da la pandereta que nos tocó en la tómbola, ¿te acuerdas? Y le he dicho, mire usted, don Marciano, cuando tenga ganas, haga sonar la pandereta. De lo contrario, tendremos que ponerle dodotis. Con mi abuela me ocurría igual. ¿Y esto qué es? No me habías dicho nada. Hasta que un día sin decir nada se nos fue. Ay, la gente suele hacer esas cosas. Porque digo yo, ¿qué trabajo les costaría decir adiós? Me marcho, hasta luego. O ya nos veremos. Les, por favor, no seas macabra. Ay, perdona, estoy muy nerviosa, amiga. ¿Pero qué te pasa? La morena parece un churro, hija mía, yo qué sé. Ay, la llegada de mi Pepe. ¿Su señor padre sufre parálisis? Ay, mira qué fino. Dice que... Anda, cuéntale lo de papá, hija. Mi padre tiene de todo. Qué lástima. Pero lo peor son las depresiones. Oye, a veces está tan triste... Hija, en cambio, el estómago lo tiene bien alegre, ¿eh? Sí. Porque hay que ver cómo papea tu señor padre. Se ve que eso de mover el bigote viene de familia, hija. A esto, Celes. ¿Qué? Pues, por favor. ¿Qué, reina? ¿Qué quieres? Que es que hay que pagarle a este hombre. ¿Cómo queda? Oye, un momento. ¿Tú me has tomado a mí por el cabeza de familia o este es el año los tontos? Pero si ya sabes que yo por el momento... Sí, tú por el momento y por el después. Nada, hija, ni un sofoco, por Dios. Que eso adelgaza. No quiero yo que pierda ni un gramo, fíjate lo que te digo, ni un gramo. Mujer, no te enfades, que estás guapísima. ¿Tú crees? Lo estás. Ay, pues no me veo, fíjate. Pues lo estás, Celes. Pues hoy no me veo, hija mía. Ay, qué lástima. Mira, me he puesto este vestidito porque a mi Pepe le chifla todo lo español. ¡Diga usted que sí! ¡Ay, qué susto me ha dado, por Dios, con los nervios que tengo! ¡A mí que no me toque en España! ¡Hazte muy bien! ¡Porque me parto la cara con el que sea! Claro, como digo, ese día más hace bien el muchacho. ¡Ya estamos otra vez! ¡Uy, qué le pasa! ¡Oiga! Joder. ¡Uy, qué lástima que le ha pasado! Se me pasa enseguida, ¿eh? ¿Pero qué le pasa? Es que de pequeño me caí de la cunita, ¿sabes? De la cunita. Y está la secuela. ¿Pero qué cunazo se pegaría, por Dios? Anda, dale un polvorón o algo, hija. ¿Polvorón? Ya. ¡Ay, menos mal! ¡Uy! A propósito, no les importará esa guarda que me llame mi jefe, ¿verdad? ¿Qué dice? Que le llame su jefe. Es que quieren pasar a recogerlo con el coche. Oiga, oiga. Me llama Amador Maroto para servirlo. ¿Cómo Maroto? Oiga, ¿y tardará mucho su jefe en llamarlo? Por mí no se preocupen, hagan como si no estuviese. No, sí, por usted no nos preocupamos. Nosotras... Esto, Celes, Celes, díselo, díselo. Verá, es que estamos esperando a un viejo amigo. ¡Qué viejo amigo! De Castilomar, que he dicho, oye. ¿Sí? ¡Qué hermosa palabra! ¿Qué le pasa a este tío, Marga? Y yo qué sé, Celes, págale y que se largue. Me da miedo, Marga. ¡Margarita! ¡Tu padre! ¡Pendón! Mira, Pendón. ¡Tengo hambre! Chica, por Dios, ¿qué hacemos? Dale un Valium. ¿Un Valium? No, dale cuatro, anda. Mujer, ¿cómo le voy a dar cuatro? Chica, bebé, está al llegar. Sí, ya lo ¡tunatas! Sé. ¡Tunatas! ¿Qué es esto de unas tunatas? Todo el día igual, todo el día. Cuando el abuelo se ponía así, lo amordazábamos y lo atábamos a la cama. ¡Qué horror! Quien no respeta a sus mayores, no se respeta a sí mismo. Ellos sufrieron por nosotros. Por lo tanto, justo es que ahora nos devuelvan la pelota. ¡Papá! 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 ¡Uy, qué interpretación la tía! ¡Uy, con lo que larga del padre, por Dios! ¿Qué hora es, joven? ¿Qué hora es? Falta un cuarto para las 7. O sea, las 7:15, ¿no? Anda, que la bobada. Es su perpetuo pasar las horas, pasan. Sí, que pasan, pasan. Pasan y se van. Ay, qué bonito. Eso es un bolero, ¿verdad? No, es mío. Ah, de usted. En mis ratos perdidos escribo versos. Mira, después de caerse de la cuna y todo, qué barbaridad. Considero la vida
Una eterna poesía. Uy, qué golpe se daría este en la cuna. ¿Dónde está la poesía? No ha quedado bien, no ha quedado bien. ¡Me falta el ripio, me falta el ripio! Ay, ay, ahora le falta el ripio, ¿y eso qué es? ¿Dónde está la poesía? ¡Pues aquí está tu tía! Muy bien, es usted trovera. No, nacida en Villarejo de la Serena, pero criada en Madrid, ¿eh? Villarejo de la Serena, trigo, cebada y tías buenas, ¡aza! ¡Ay, ese morteruelo de Villarejo! Y tenemos unos melones, joven. ¡Tenemos unos melones! ¡Oh! Y unas moscas negras y gordas que da gloria verlas, hijo. En el extranjero nos conocen por las moscas y cómo serán. Está poniendo mal a la hombrera. Se lo ¿Puedo ayudarla? ¿Me permite? Sería tan amable, joven. Es que se ha debido enganchar, hijo mío. Sí, de aquí no arriba, hay manera de... ¿Puedo yo? De... Esto... Mire, déjelo, joven, ande, déjelo, hijo. Por Dios, qué abandono total. ¿Oh? Con lo largo que es el tío, Dios mío. Ay, a usted no le echarán la culpa de lo de la capa de ozono, ¿verdad? Ay, pues mire, joven, esto es lo que traen las prisas, hijo. Ay, desde que me endosaron al padre de la Marga, todo anda manga por hombro en esta casa, hijo mío. En este caso, por hombrera. No se mueva, no se mueva. Así, pegadito. Que levanta el ala y no veas. A propósito, me había